Leonardo, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Ahí le contamos a la audiencia, bueno, que sos ingeniero químico, egresado de la Universidad Nacional del Litoral, estás trabajando en Biogás Argentina y en una empresa Henning, y bueno, sos quien nos diste un curso, dan hace rato un curso allá en Cerrito, Entre Ríos, a 50 kilómetros de Paraná, un curso sobre producción de biogás a partir de residuos sólidos urbanos, ¿correcto? Correcto, sí. No sé qué habrás adelantado respecto de la tecnología, pero no, a ver, todo lo que es materia orgánica se puede procesar y se puede degradar, y si se degrada sin aire es mucho más beneficiosa, digamos, porque se puede generar energía y un bioabono. Correcto, sí, yo junto contaba, más que nada, en la primera hora tuvimos una entrevista que nos cedieron de la gente que está en Carlos Tejedor, que sean los que hicieron a partir del feedlot y los residuos del feedlot, ¿cierto?, de la bosta y de los residuos orgánicos del feedlot, producción de biogás y vender, generar electricidad y venderla a la red. Eso más que nada, pusimos al aire un poco el proceso y lo que nos contaban ahí Martín Pinos y Ezequiel Weibel, de Vivas Argentina, bueno, que los conoces, y nada, quería que nos cuentes un poco vos este proceso que vienes llevando hace varios años allá en Cerrito y con los cursos que están dando, y bueno, contanos un poquito, Leonardo. Bueno, yo estoy trabajando en la provincia de Santa Fe con Biogás Argentino, principalmente colaborando también con la Fundación Proteger, que es una de las primeras entidades en el país en difundir esta tecnología. Allá por 2001 dimos inicio a los cursos. En realidad la fundación se crea en el 91. Sí. O sea, en esa época el fundador Jorge Capato era jefe de redacción del primer diario ambiental del país, que fue el suplemento ambiental del diario Litoral de Santa Fe. Mira vos. En donde principalmente se apuntaba siempre ahí el tema de las energías renovables y la potencialidad que tenía Argentina y tiene todavía, a pesar del desmonte, de disponibilidad de biomasa. Entonces, planteándolo, digamos, como un desafío, como una utopía que termina siendo realmente hoy día algo tan lógico y tan necesario, digamos, de plantear a las energías renovables, y sí. Aclaro esto, y recordarás que en el curso lo planteé y lo dirigí. Sí, sí, correcto. Una cosa son las energías renovables y otra son las energías alternativas. Exacto. En realidad muchos dicen, ¿cómo? ¿No es lo mismo? Sí, en realidad todas las energías son alternativas, alternativas de generación de energía. Pero las renovables son aquellas que son limpias, que son renovables, como el nombre lo dice, que son amigables al medio ambiente. Entonces, ¿no sería lógico primero utilizar las renovables y después utilizar las que no se renuevan? Es decir, petróleo, carbón, es decir, sí, las fósiles, los yacimientos. Exacto. Entonces, esa utopía que parece algo semántico, que la alternativa sea la que hoy día es el plan A, ¿no? Y las renovables que son consideradas alternativas, es decir, plan B, sean las principales, sí. Parece un juego de palabras, pero en realidad es un concepto que Europa tomó muy claro en los últimos años, y sí. Que bueno, nosotros en los cursos tratamos de reflejarlo y demostrar, ¿no? Alemania tiene 8.000 plantas de biogás, es decir, 8.000 plantas en donde procesan biomasa dentro de un reactor biológico, sí. Y que generan 2.5 veces más de lo que está generando la estrella tucha en Argentina. A ver, repitamos, ¿2.5 veces más? 2.5 veces más de lo que genera la estrella tucha en Argentina. Mirá. Con la diferencia que las tres atuchas son plantas localizadas en un lugar desde donde se distribuye la energía. Uh-huh. En cambio, las 8.000 plantas de biogás de Alemania son plantas locales que generan y consumen energía en el mismo lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, en el balance económico, financiero,
es mucho más redituable para un país generar muchas centrales eléctricas pequeñas en donde procesen materia orgánica, que a su vez esa materia orgánica pueden ser algún residuo disponible localmente, y donde se genere se consume, entonces no se pierde energía en el transporte, ni tampoco dinero, ni tampoco infraestructura, o dinero en infraestructura para transportar esa energía. Claro. Y uno no depende de que si la central a 1000 kilómetros tiene o no tiene agua, o si una línea de baja se cayó por una tormenta, o sea, tiene muchísimas ventajas, ¿eh? Y uno se preguntará cómo es este proceso, y bueno, muy simple, es un proceso biológico que existe en la Tierra hace 3.500 millones de años. Sí, cuando en la Tierra no había oxígeno, los seres vivos, o los pocos seres vivos que había en la Tierra, vivían obviamente dentro de ese ambiente sin oxígeno, y en ese medio ambiente de esa época, hola, sí, te escucho, estoy acá en el medio ambiente de esa época se fermentaba, digamos, en condiciones sin oxígeno y generaban gases. Esos gases que se generan principalmente es el metano, o sea, el biogás. Cuando hablamos de biogás, hablamos de metano, mezcla de gases, ¿eh? En donde principalmente se obtiene metano, que es el combustible, ¿no? Entonces es una ventaja en ese sentido, ventaja ambiental, porque se aprovecha un residuo que para nosotros es recurso, es decir, una materia prima, sí, y a su vez se lo fermenta, se lo procesa, se lo degrada, se genera metano como energía, y también se obtiene un bioabono, porque esa materia fermentada termina, sí, resultando un biofertilizante, un barro que puede ser mejorador de suelo. Cuando hablamos de biomasa, Leonardo, estamos hablando de diferentes biomasas, ¿cierto? A ver, para que también el público entienda, una biomasa puede ser un cultivo de maíz picado o aserrín de una planta, como también puede ser un residuo de un hogar, ¿cierto? Un residuo orgánico, pues de papel o residuos orgánicos de comida, ¿correcto? Biomasa es toda materia orgánica, y cuando digo materia orgánica me refiero a toda materia biofermentable, es decir, biodegradable. Bien. Entonces uno puede considerar residuo de poda, vegetales, o cultivos, puede considerar un purín de cerdo, puede, sí, considerar la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, lo que se llama FORSU, la fracción orgánica, es decir, cuando yo hago separación de residuos en mi casa, separo el cartón, el vidrio, el plástico, y todo lo que se me pudre en la bolsita, eso lo puedo separar, evitar de contaminar lo que puedo reciclar, sí, y eso enviarlo a un biodigestor. Entonces, cuando se habla de biomasa, se habla de todo aquello que se pueda fermentar. Sí. Fíjate vos que, como te decía, los organismos que hacen que esto funcione son bacterias. La bacteria degrada la materia. Cuando uno aprende el dicho, la materia no se pierde ni se gana, sino que se transforma. Sí, la ley de Voltaire. Y lo que hacen las bacterias es justamente eso, transformar la materia. Exacto. Y uno puede fermentar en forma aeróbica y en forma anaeróbica. Para hacerlo más puntualmente, podemos decir, cuando se fermenta aeróbicamente, cuando yo dejo, por decirte algo, fuera de la heladera, ¿no? Exacto, una, sí, comida fuera de la heladera. Si yo dejo la comida fuera de la heladera, se oxida, es decir, se va degradando. Se oxida porque hay oxígeno, ¿no? Entonces necesito calor y oxígeno. Entonces en ese proceso hay una fermentación con aire. Sí. Mientras que si yo tengo algo al vacío y se pudre al vacío, que puede ocurrir, cuando se pudre al vacío, lo que hace es generar gases. Esos gases no genera calor ni necesita calor, sino que va descomponiéndose generando gases. Y ese gas es el gas metano, que es el que se utiliza para aprovechar. Pero bueno, como te decía, también un cultivo energético. Por darte un ejemplo, el proceso de metanización que ocurre en el rumen de la vaca, sí, se puede copiar en un biodigestor. Y de hecho los biodigestores alemanes funcionan con estiércol, con purín, pero principalmente con ensilado de maíz, el mismo ensilado de maíz que se le da a la vaca, sí,
sí, correcto. Es el mismo que se utiliza para alimentar al digestor. ¿Funciona mejor? Claro que sí, porque esa materia no viene degradada, no es un purín ni un estiércol que fue degradado, o sea, alimento que fue degradado en el sistema digestivo del animal, sino que es algo que viene con toda la potencialidad como alimento y le sirve directamente a las bacterias del digestor. En definitiva, funciona como un estómago del rumen de la vaca. Exacto, porque las bacterias en sí, también para que el público entienda, a ver, no es un solo grupo de bacterias, sino hay diferentes bacterias que atacan diferentes sustratos, aquí, ¿cierto? Aquí estamos hablando de una serie de floras bacterianas, como se le llama, que son distintas y que todas consumen distintos alimentos que encuentran dentro del digestor, ¿no? Uh-huh. Y cada una procesa y genera otro producto que a su vez le sirve a otra bacteria o a otra flora o a otro cultivo. Y así sucesivamente. Esto como cuando se prepara, no sé, una comida y uno va agregándole ingredientes y va generando sabores. Bueno, esto es muy parecido. O sea, un proceso constante de degradación en donde se van generando alimentos nuevos que sirven para otras bacterias y así sucesivamente, generando un ciclo de fermentación, que es el ciclo de fermentación anaeróbica, para obtener metano y dióxido de carbono y los nutrientes en el biofertilizante, ¿no? Exacto, en definitiva las bacterias hacen un proceso inverso a lo que hacen a veces las plantas, ¿cierto? Cuando van tomando carbono, hidrógeno, oxígeno y elementos y nutrientes del suelo, que van componiendo estructuras largas, y las bacterias lo que van haciendo es cortar esas estructuras químicas en tamaños más chicos. Exactamente, porque es parte del ciclo de la vida. Y si uno hace un balance más o menos desde el punto de vista ambiental, si estas plantas son ambientalmente factibles o no, considera lo siguiente: si yo tengo una hectárea de suelo disponible, siendo un cultivo, ese cultivo se lo doy de comer a las vacas. La vaca estiercolean, se le dan purín. A su vez, ese purín, junto con algo de ese cultivo que yo sembré, lo mando a un biodigestor, en donde las bacterias me degradan la bosta, por decirlo bien en criollo, el estiércol de la vaca, y el cultivo energético. Si yo mezclo eso, genero fermentación, aprovecho el metano que se libera, ¿no? Exacto. Que si dejo que se pudra en el piso, lo que estoy haciendo es emitir gases que, bueno, considerando en parte, digamos, el gas metano es 21 veces más potente sobre el cambio climático que el dióxido de carbono. Nosotros ponemos con referencia el CO2, que todo el mundo lo conoce. Bueno, el metano es 21 veces más fuerte que el CO2. Si yo tengo un metro cúbico de CO2 y un metro cúbico de metano, equivale a 21 metros cúbicos de CO2. En cambio, si lo quemo al metano, obtengo un metro cúbico de CO2. O sea, si lo aprovecho, a su vez mitigo los efectos del calentamiento global que hay. Correcto. Justamente se genera por consumo de metano, pero de gas natural, digamos, de yacimiento. Exacto, y estoy siendo más eficiente por esto de ese ciclo que decías vos, de que nada se pierde, todo se transforma. El ciclo se completa porque en el proceso obtengo ese biofertilizante, que yo lo tomo con una estiércolera y salgo a regar mi campo, que después voy a cultivar el cultivo que me sirvió anteriormente para mi animal, para el ciclo. Exacto. Pero termina el ciclo, cierra el ciclo como un ciclo biológico, ¿no? Sí, realmente es así. Otras cosas que se producen, aparte, como decías vos, el porcentaje mayor, entre un 50-70% de gas metano, hay otros gases, porque por ahí que son perjudiciales o corrosivos, y bueno, en el proceso se busca la manera química de eliminarlos, ¿cierto? Obviamente. El proceso tiene toda una ingeniería, ya no es que es una ingeniería nuclear, sino que es un bioreactor. Esto es muy sencillo, ya los chinos lo usaban hace 6.000 años, estos biodigestores, y en sí lo que se genera es una mezcla de gases. El biogás es una mezcla de gases en los cuales también hay trazas de sulfídrico, trazas de hidrógeno, trazas de nitrógeno y agua, que si en el proceso se puede generar un volumen considerable y en ese volumen limpiar ese biogás, se puede obtener biometano. De hecho, en Alemania hay empresas como Audi, como BMW, que están trabajando
en mejoras de motores para hacerlo funcionar con biometano, que es un GNC natural, por decirlo así, obtenido de la fermentación de la biomasa. Biomasa que se puede obtener, como te decía, de un cultivo, de un estiércol o de los residuos sólidos urbanos. Los residuos sólidos también se pueden obtener, o sea, la fracción orgánica se puede tranquilamente procesar, obviamente con toda una gestión integral de residuos que logre esa buena separación y esa buena calidad de fracción orgánica, y darle una ventaja también al municipio o a la localidad que tenga problemática del residuo, que es algo que siempre... Siempre es un problema, exactamente. Se ve en toda la localidad, ¿no? Sí, que justamente... un vertedero controlado, no solamente con lo que se vuelca, sino también en las cantidades. Exacto, que justamente lo que veíamos luego en la parte práctica del curso de San Cerrito, en la escuela 44, allá en Florencio, la escuela Florencio Varela, ¿cierto? Y... claro, ahí en Florencio Varela lo que se hizo es una campaña más bien social que digamos, energética, por decirlo. Sí. Es decir, como te decía, la digestión anaeróbica, así es el nombre del proceso de fermentación, la digestión anaeróbica es una tecnología que surge, digamos, desde el punto de vista ambiental, tecnológico. Es decir, si yo tengo un efluente y ese efluente lo tengo que procesar y degradar porque carga una materia orgánica considerable, es una herramienta que me permite reducir esa materia orgánica en ese efluente y obtener algunos productos. Bueno, en el caso de Pueblo Moreno, en la escuela, lo que se planteó desde el punto de vista social, solucionar el tema del residuo urbano. Sí. Entonces hice una campaña en una localidad pequeña, 800 habitantes, que todos separan el residuo. Sí. Ese residuo, el orgánico, ¿no?, se vuelca en un biodigestor que está lindante a la escuela. Sí, para que la gente entienda. Entonces, hasta ahí lo que se hace es una campaña ambiental con colaboración en participación social. Nosotros lo que le llamamos es tecnología socialmente apropiada. Es decir, tratar de que sea la tecnología más adecuada, pero también sea una tecnología socialmente tomada como propia, socialmente apropiada. Un juego de palabras, sí. Y un juego de palabras también ahí. Lo que se hace es separar ese residuo, se envía al biogestor, se procesa. Consideren que si yo tengo un kilo de basura domiciliaria, generalmente el 60% es materia orgánica. Sí. Es decir, que si yo logré una buena separación, en vez de ir y volcar un kilo de basura, voy a volcar 400 gramos. Y si a su vez de esos 400 gramos yo puedo reciclar en gran parte vidrio, cartón, plástico, metal, voy a terminar volcando de un kilo 200 gramos. ¿Y qué hago con los 600 gramos de diferencia de fracción orgánica? Lo mando a un biogestor. Entonces ahí lo que se hace es generar calor, generar biogás. El biogás nos sirve en el comedor de la escuelita, en donde desayunan más de 50 chicos. A su vez se tenía, bueno, ahora no se lo tiene porque se lo trasladó al generador a otra planta más grande, pero se tenía un generador eléctrico, un generador eléctrico, un motogenerador, que funcionaba a gas de garrafa, ¿no? Se lo adaptó para biogás y se proporcionaba energía eléctrica a los chicos. Se tenían 4 horas de energía eléctrica en 6 computadoras. Entonces, desde la basura que separaba cada uno en su casa, cuando separaba la cáscara de papa, cuando separaba la comida yerba, que se desechaba, la hierba, cuando se separaba esa parte biológica que se degrada, terminaba en los kilowatts de los chicos o el calor que calentaba la leche del desayuno. Entonces fue algo tan lindo y tan bello ver funcionar ese proyecto que, bueno, después tuvimos un premio del Senado de la Nación, el municipio tuvo su premio, obviamente, en 2010, por un proyecto ambicioso y loco, porque uno dice, ¿puede ser? ¿Se puede hacer? Sí, por supuesto que sí, se puede hacer. Sí, el otro día pusimos el audio del video que nos mostraron del ex intendente Lovera,
pusimos el audio de cómo contaba él el proceso de que se había, bueno, del biodigestor en el basurero y justo en la escuela. Para que la gente por ahí entienda, Leonardo, el tema del biodigestor, este, digamos, que está en la escuela y el mismo que está, el mismo no, o sea, las mismas características que está en el basurero ahí en, en Cerrito. Es una estructura de material de concreto, bajo tierra, con unas dimensiones como si fuera un dormitorio. ¿Qué dimensiones tiene? O sea, depende de la cantidad y la calidad, digamos, del residuo que se procese, uno puede diagramar una estructura acorde al diseño, digamos. Como te decía, es una tecnología muy flexible, es una tecnología que se adapta a lo que yo tengo que degradar y en qué condiciones lo voy a hacer. Entonces, esto por decirte como si fuese a escala en función de lo que quiero hacer, ¿no? Porque de hecho es una tecnología así, es una tecnología de tratamiento. Entonces, todas las tecnologías de tratamiento tienen su floculizante, su separador, su decantador, pero todo diseñado en función del efluente que trato. Esto es lo mismo. En sí es como decirte una pileta herméticamente cerrada con tapa, una pileta de natación, ¿no? Que tiene sus agitadores, en el caso de la escuelita es algo pequeño, obviamente algo de 2.50 m x 2.50 m profundo, algo pequeño, pero el biodigestor grande que se tiene en el basural, que viste, ya de paso te pregunto, ¿vos viste basura en el basural? ¿Viste algo de un relleno o algo por el estilo, una montaña con máquinas? No, nada, lo que vimos fue el galpón de separación y después... Hay un galpón con una cinta de separación en donde se valoriza lo reciclable y hay un biodigestor en otro rincón. El resto es todo un predio que lo único que hay es residuo de poda porque no se tiene la chipeadora todavía. Pero para dar digamos una idea a la gente que está escuchando, ¿no? Exacto. Uno dice el basural de Cerrito, pero en realidad es un predio. Es claro, porque ahí estaba el basural, ¿cierto? Antiguamente. Sí, de hecho tienen cartel, acá está el basural, aquí está el biodigestor. Pero no está el basural, ¿no? Y lo que uno ve definitiva el domo, o sea la parte del domo donde está el gas del biodigestor, pero bajo tierra donde nos subimos y mostramos la explicación. Claro, por una cuestión operativa el biodigestor no funciona termostatizado, digamos, con un control de temperatura, sino que funciona en función de la temperatura del suelo. La temperatura del suelo es 17 grados. Y ya con eso, al intercambiar el calor con el suelo, por eso está enterrado, se mantiene la temperatura. Pueden caer heladas, pueden pasar lo que pase, pero no se reduce bruscamente la temperatura y eso hace que las bacterias vivan tranquilitas sin tener frío, ¿no? Cuanto más calentitas están las bacterias, más rápido se degrada la materia orgánica. Entonces la gente separa el residuo en su casa, llega el camión, entonces se hace separación en origen, porque la gente tiene más de un cachito en la casa. Llega el camión recolector, recolecta su basura, y esa basura se tritura en un molino y con un sinfín se tira dentro de un biodigestor. Ese biodigestor va degradando esa materia, se lo va agitando por reinyección, o sea, el gas que se captura se reinyecta y se va fermentando con una cierta agitación ahí adentro, y el gas que se genera se retira, se almacena en un gasómetro, que es una bolsa, bolsa grande, 30 metros cúbicos, y ese gas sirve para hacer funcionar el generador que alimenta y ilumina todo el predio del basural. En principio esa es la actividad que se le da ahora. La idea es impulsar ese gas y enviarlo a el complejo polideportivo de la localidad, en donde se quiere calefaccionar una pileta con el gas de la basura. Entonces se va a tener ese servicio social, digamos, o esa pata social que siempre queremos que tengan los proyectos de digestión anaeróbica. Claro, exacto.
No, bueno, lo que veíamos con los chicos, en definitiva, porque los chicos se vinieron muy entusiasmados y obviamente, bueno, yo he contado acá en el medio, en la radio, como nuestro digestor en la escuela, que es, bueno, es un digestor tubular, es de silo bolsa, lo que lo conoce la gente de campo, y una dentro de otra para tener por ahí mayor espesor en la bolsa y en sí era generar gas, que algo generamos, pero vinieron con muchas ganas los chicos del curso con bueno, los que fuimos y ahora estaban incursionando, buscando información para ver cómo generar electricidad a partir del biogás generado, ¿cierto? Obviamente que a veces los pasos en la escuela son más difíciles por una cuestión de que después en el verano la escuela tiene unas guardias, pero el proceso educativo y de aprendizaje y de hacerlo y ver cómo se hace, bueno, es justamente lo que queríamos hacer. Esa es la idea de los cursos. La idea de los cursos surgió antes que exista Facebook. ¿Y sí. por qué te hago esta te comento esto? Porque originalmente los cursos lo que hacíamos era interconectar vía mail a todos los participantes. Entonces generábamos una red o nuestro propio Facebook, en donde hacíamos que todos intercambien, digamos, las ideas y los proyectos, porque lo que nosotros queremos en los cursos, por eso lo hacemos en donde hay biogestores, que la gente venga, mire, vea que funcione y vaya a su pueblo o a su localidad e incentive de hacer lo mismo, de generar esta tecnología, es decir, que se vaya conociendo el boca a boca. Sí. Con el tiempo después apareció Facebook, hicimos un grupo de Facebook y hoy día somos 8.500 miembros del grupo Facebook Biodigestores. Sí, ahí se pasaba así el grupo de Biodigestores en Facebook, ahí están, ahí, bueno, con 8.000 personas. Y ahí hay gente que sube información, muestra, mirá, dice el piloto fíjate, y pregunta, y qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, y ahí intercambiamos información todos, ¿no? Sí. No hay ningún profesor ahí, digamos. Todos cuentan su experiencia y todos cuentan qué necesitan y todos les responden. Y se hizo un grupo muy interesante en donde se intercambia información directamente, ¿no? Que es tan valiosa, ¿no? Y fíjate vos cómo surge, pensaba, ya incluso en hacer el curso y viendo el predio del ex basural, surge en definitiva toda esta problemática, y lo cuenta el ex intendente Lovera, que surge en definitiva por solucionar un problema que era, digamos, común en muchas localidades, un basural a cielo abierto, donde bueno, se juntaba basura, de una localidad de 7.000 habitantes, ¿cierto? Y eso la lleva... problemática fundamental que tiene el municipio es el dinero que se le da, porque generalmente todos los municipios tienen problemas de salud y problemas de residuos, sí. ¿no? Son los principales problemas que aquejan y en donde se va la mayor parte del presupuesto de un municipio. Entonces, resolviendo el tema del volumen, sí. ¿no? Porque en definitiva hace eso, que la gente en su casa separe el residuo, hace que ese residuo que separó se pueda reutilizar, por una parte, y por la otra, que se pueda utilizar en un biodigestor. Exacto. Entonces, como te decía, si yo saco una bolsita de un kilo a la vereda, en sí. vez de sacar dos bolsitas, una de 400 y una de 600, la de 400 va reciclado y la de 600 va a un biodigestor. Exacto. Y en vez de sacar un kilo y ir y enterrar un kilo, en realidad estoy sacando 600 que va a un biodigestor, que se procesa y resulta un biofertilizante que puede servir, por ejemplo, para un vivero municipal, sí. Para tener abono. Y por otro lado, reciclado, que ahí el municipio puede recuperar dinero del proceso, digamos, de recolección y de limpieza de la localidad, ¿no? No, seguro, seguro. Y los chicos tenían ganas de salir a contarlo. Nosotros tenemos un par de localidades en el distrito, así como ustedes tienen en Cerrito, donde está la escuela, hay un par de localidades donde los chicos quieren salir a socializar un poco el proyecto y contarlo en un par de escuelas, porque vinieron muy entusiasmados. Más allá de es esto, contarla la experiencia de lo que están haciendo en la Escuela Agropecuaria acá en Ranchos y lo que vieron en Cerrito. ¿Para qué? Para dar un impulso más. Nosotros estamos esperando, digamos, acá en el municipio haber hecho un convenio con una empresa Prarex, no sé si la conoces. No la conozco.
una empresa, bueno, que hace 6 meses ha hecho un convenio para hacer algo similar a lo que mostrabas vos que se hace en Alemania. Entonces, bueno, uno buscando información, en Argentina todavía no tienen nada hecho, y bueno, esto iba a ser innovador para generar gas en estos tipos de garage, como mostrabas vos, en esos reactores grandes. Y la parte, la fracción plástica, que también proviene, digamos, del petróleo, en el proceso inverso por encima, transformarla en combustibles diésel a partir del plástico. O sea, hacer el proceso inverso de que del petróleo se obtiene plástico, de plástico obtener algún combustible. Ese era el proyecto. Difícil, hay, pero hay bueno. Hay tecnología muy disponible, hay tecnología muy nueva. Pero hay tecnología que se basa en función de, como te decía, un proceso de ciclo del carbono biológico y proceso de ciclo de carbono proveniente de fuentes no renovables. Claro, se puede obtener una materia orgánica de un plástico, de hecho se llama biochar, pero, a ver, el consumo de esa energía es prácticamente lo mismo. O sea, uno puede transformar el plástico en un en un líquido viscoso orgánico y después quemar ese líquido viscoso orgánico, pero en realidad estoy quemando plástico si voy al balance, ¿no? Sí, exacto. En cambio, por este lado es distinto, o sea, yo lo que estoy procesando es el residuo orgánico domiciliario. Sí. ¿De dónde viene ese residuo orgánico domiciliario? Viene del alimento que uno desecha. Exacto, y eso viene justamente del dióxido de carbono, del agua, y del carbono. Eso viene justamente, o sea, natural. La cáscara de papa viene de la papa, o sea, del vegetal. La grasa de la carne viene de un animal que comió vegetal. Me explico, entonces viene de un balance de carbono biológico. No se está sumando carbono al ambiente como se suma si yo consumo un plástico para quemar. Que viene de fósil, exacto, sí. Que viene de fósil, exacto. Ah, correcto. Bueno, Leandro, realmente muy interesante. Yo creo que vamos a seguir charlando en algún momento, más allá del avance, de que los chicos nos vayan dando en la escuela y contarte y por ahí intercambiar ideas. Y realmente nos pareció muy interesante lo que vienen haciendo. Creo que ya han hecho 20 cursos de esto, ¿cierto? Más de 20 cursos de 20. Y bueno, y la gente que han llevado, lo vimos el otro día, había 120, 130 participantes de diferentes escuelas, de diferentes instituciones. Hace 2003, 2004 que estamos dando cursos, principalmente ahí en Cerrito, en Zenón Pereira, también dimos curso en Salta, dimos curso en Uruguay, dimos curso en Bariloche, en Puerto Madryn. En Puerto Madryn tenemos un biodigestor que funciona con energía solar también. Mira vos. Entonces, lo que tratamos es justamente eso, tratar de difundir esta tecnología, demostrar que funciona. Nosotros estamos muy contentos porque ya desde que empezamos allá en 2003 hemos capacitado alrededor de 2.500 personas en este tema. Entonces, y últimamente se está potenciando por el hecho de que es una energía factible de implementar desde un criadero de cerdo hasta un municipio, pasando por un frigorífico, una láctea, en donde hoy día la factura de la luz se viene cada vez más cara. Sí. Y hay que innovar en la parte del tratamiento de fluentes o de residuos, por el hecho de que uno está gastando plata en procesarlo y resulta que puede ganar plata al procesarlo. Entonces, y esa plata la gana en generar su propia energía o subir energía a la red. Es una legislación nueva que salió el año pasado, que se aprobó en enero, febrero de este año, se promulgó. Sí. Entonces, son opciones y alternativas, como te decía hoy, renovables, ¿no? Uh-huh. Y son las que hay que tomar como principales. Buenísimo. Bueno, Leandro, te agradezco muchísimo este contacto y vamos a seguir en contacto justamente. Vos, y digamos que, bueno, quien quiera más para sumarse a la página esta de Biodigestores, ahí en Facebook, ahí va a encontrar muchísima información que también hemos desde puesto. Ya nosotros están todos invitados, sí. Pueden visitar la página de Fundación Proteger, que es proteger.org.ar, o visitar mi página, que es Gen de ING de ingeniero, geni.com.ar.
Bien. Y están todos invitados para el próximo curso que lo vamos a dar en agosto. El 27 de agosto, sí. Estuvimos el otro día conversando con Jorge Capato, de Fundación Proteger. También hicimos una entrevistita ahí al aire y bueno, y quedaba pendiente hacerla con vos. Y bueno, ya hemos cumplido. Y vamos a seguir estando en contacto. Así que te agradezco muchísimo esta charla, Leonardo. Bueno, Pablo, un gusto. Listo, un gusto, un abrazo. Nos estamos viendo. Hasta luego. Nosotros seguimos en Tarde de Campo.